Today is election day in Cuba. As you can see behind me, there are people already lined up at this local polling place getting ready to cast their votes in the municipal elections. So these are the most local level elections they have. You essentially have people voting for their neighbors to represent their neighborhoods in government. But, you know, in the United States, we are often told that Cuba doesn't have democracy, that they don't have elections, and that they have a dictatorship. So we came here to ask the Cuban voters if they think this is true. Bueno, en este caso son las elecciones para el delegado de la comunidad. Y yo pienso que, o sea, tener a una persona que representa al barrio en niveles más elevados es muy importante. Porque, o sea, es la manera que tiene la gente de comunicarse con otros niveles. O sea, y que nos represente en todos los sentidos, o sea, ya sea problemas que se pueden resolver, situaciones que se den en un futuro. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que es importante. Para nosotros es importante votar porque precisamente cuando votamos sacamos quién nos va a representar en todo el Estado, en todos los organismos del Estado. Es un vecino nuestro, con prestigio, con responsabilidad universitario, que nos puede explicar perfectamente y transmitir a las instancias superiores todo lo que nosotros necesitamos en la base. In the United States, people say, oh, you know, Cuba's a dictatorship, there's no democracy. What do you say to that? Aquí en Cuba sí tenemos democracia. La democracia empieza precisamente con estas votaciones, que es el pueblo el que elige por cuadra, por CDR, saca a quien ellos requieran, que son sus mejores representantes. A partir de estas votaciones, que empieza en la base, se van eligiendo todos los compañeros que van a representar la asamblea municipal. Y estos compañeros que salen como delegados en nuestros barrios son los que transmiten todas las expresiones, todo lo que nosotros deseamos a las instancias superiores, y por eso nosotros consideramos que hay democracia. ¿Dictadura? No, nosotros no tenemos dictadura. Nosotros somos un pueblo unido, que desde el presidente es elegido en la base. Todo es desde la base. Nada es desde arriba, nada es por candidatura, nada es por dinero. Todo es porque es el pueblo el que desea ser que esas personas nos atiendan. In the United States, it's possible for the candidate who got the least votes to win. Most famously, Donald Trump won with less votes than Hillary Clinton in 2016. Is that possible in Cuba? No, en Cuba no pasa de esa manera. Es decir, para que un delegado salga electo tiene que tener más del 50% más uno de los votos. En el caso de que tengamos en algún colegio electoral más de dos propuestas, por supuesto está la probabilidad de que la persona que salga electa en el primer domingo de votaciones no tenga el 50% más uno de los votos, y entonces lo que se decide es que de todos los candidatos se sacan los que más votos obtengan, y bueno, se va a una segunda vuelta de elecciones donde ya están las condiciones creadas para que siempre salga electo el que tenga la mayor cantidad de votos, siempre y cuando tengan más de 50% más uno de los votos. In the United States, when we have elections, the candidate with the most money is usually the one who wins. What do you think of that? Bueno, aquí no sucede, porque aquí no se hacen campañas electorales. O sea, la constitución cubana dice que es, digamos, que ilegal. In Cuba, instead of having multi-million dollar advertising campaigns, a one-page resume is posted outside the polling station for each candidate, briefly describing who they are and what work they're involved in. The rest is really left to the impression the candidates have left on their fellow community members. O sea, no se hacen campañas electorales. Ni a nivel de comunidad, ni a nivel nacional. O sea, aquí las campañas electorales no se hacen. Que en Estados Unidos, el elector, el que está en elecciones, dé más dinero, sea el que salga, bueno, eso yo lo veo fatal, o sea, yo lo veo muy mal, porque ahí no es democracia. O sea, lo que es un interés monetario, característico del capitalismo, que es la realidad, pero bueno, en el sistema socialista, que es el que tenemos nosotros, lo que prima es el sistema social, o sea, lo que cree la gente, no el dinero. Pienso que no es justo. Pienso que los pobres, los negros de Estados Unidos, la gente de pocos recursos, deberían estar representados también en todo ese aparato que tienen, y no los que tienen dinero, que son los que imponen la economía, imponen los bloqueos, imponen
la no atención a la población, al pobre. Por lo tanto, pienso que la dictadura no es nosotros, nosotros no somos dictadores. Dictadores son ellos que imponen al candidato, que imponen a la persona que los va a representar, no lo que quiere el pueblo. One of the most common accusations against the Cuban electoral system is that the candidates have to be a member of the Cuban Communist Party to run, or that politicians are running for personal or monetary gain. We spoke to one of the candidates running for the municipal assembly to get her thoughts on this. ¿Qué es lo que la inspiró a postularse? ¿Y si usted tiene que ser miembro del Partido Comunista del país para postularse? No. Yo siempre, que era una niña, me he servido voluntariamente a las mesas electorales. Tengo cargo del comité y siempre he sido una persona que es humanitaria. Lo poco que he tenido, bueno, he ayudado. Mi casa era casa comunitaria, que atendían a abogados, el presidente, hacíamos reuniones en nuestra vivienda y he ayudado, bueno, en lo poco que he podido, pero bueno, he ayudado algo, voluntariamente, no es por nada.